¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios. Y esta alma quiere regresar a su Padre. Me transformaste, mi corazón cambiaste, las heridas del pasado las secaste, te encargaste de hacerme reír, que me preocupara por mi queridos jóvenes, vivir. Nuevamente bienvenidos a su programa favorito, Un Corazón que Escucha, por supuesto, un programa vocacional donde conocemos más acerca de los personajes bíblicos, pero también conocemos más del amor de Dios y cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a través de la música, a través de la consejería, pero también a través de ese amor verdadero del Señor Jesucristo, que siempre nos llama a cada uno de nosotros a hacer la diferencia. Así que Un Corazón que Escucha, un programa que se hace con mucho cariño y con mucho amor y, por supuesto, para seguir haciendo la diferencia en el mundo entero. Pero ¿quién está más que listo en este programa maravilloso? Es Padre Santi, que el día de hoy nos trae una sorpresa muy maravillosa. Así que quédese con nosotros, no le cambie, porque estás aquí en este radio y es en televisión. Un corazón que escucha. Y muchas gracias, Moisés, y gracias a todos ustedes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Hoy al número 90, estamos celebrando, ¿verdad? Gracias a todos los que colaboran aquí. Ustedes ni se lo imaginan, pero hay un gran trabajo detrás de las cámaras aquí para que sea listo este programa, un programa de discernimiento vocacional, que esperamos que sea para vuestra ayuda, ¿verdad? Espiritual. Bueno, hoy tratamos de un tema muy importante, muy interesante, que es la vocación de Juan. Juan, hijo de Zebedeo, ¿verdad? El discípulo que Jesús amaba. Bueno, Juan era nativo de Galilea, ¿verdad? Era hermano de Santiago, Santiago el Mayor, lo distinguimos de Santiago el Menor, el otro que era el hermano del otro apóstol, Judá Tadeo. Su madre era Salomé, que está nombrada también en el Evangelio, y él era pescador en el mar de Galilea. Junto con Santiago, Jesús los llamó Boanerges, ¿se acuerdan, verdad? Hijos del trueno, significa, por su gran ímpetu, evidentemente, ¿verdad? Estuvo con Jesús en ocasiones especiales, en la pesca milagrosa, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús también. Bueno, como autor del Evangelio está simbolizado por un águila, por su mirada penetrante sobre los misterios de Dios. Y entonces iremos desarrollando este tema, este personaje tan importante que era enamorado de Jesús, y tendremos aquí nuestros invitados. Tendremos como invitada a la hermana Azucena del Santo Tabernáculo, de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Y empezamos siempre con una pregunta. Tenemos aquí Iana, a quien hemos hecho una pregunta, Iana Villegas. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús amó a Juan con un amor particular? A ver, ¿qué nos contestó? ¿Por qué Jesús amó a Juan de manera particular? Bueno, más comúnmente a San Juan le es conocido como el discípulo amado. Y pues precisamente de ahí viene esta pregunta. Dentro de los 12 apóstoles, San Juan era el más joven, era el más pequeño de todos. El Señor le concedió vivir, de tener este privilegio de vivir muchos de los sucesos importantes dentro de la vida de Jesús, como la transfiguración, como la agonía en el huerto de los olivos. En la última cena se le conoce como el apóstol, el discípulo que estaba reposando sobre el Señor, sobre el pecho del Señor. También es a quien le conocemos que fue el único apóstol que estuvo presente durante la crucifixión, que estuvo ahí junto a María, y a quien además Jesús le concede este privilegio de llevar a María físicamente a su casa, que le dice: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Así que vemos dos signos de amor por el que se le conoce como
a Juan como el discípulo amado. Entonces, fue una experiencia muy particular la de Juan con Jesús, ¿verdad? Y entonces Juan lo alcanzó de acercarse así tanto a Jesús que empezó una relación especial, que es la relación de todos los santos, ¿verdad? Juan en particular lo simbolizamos como el apóstol que vivió como religioso, ¿no? El símbolo de la vida religiosa, los que están más cerca, consagrados a Jesús. Bueno, sí, vamos a ver la vocación de Juan. Vamos a leer el primer capítulo de Juan, los versículos de 38 a 39, a donde se lee así, que Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabbi, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Bueno, se acuerda hasta la hora, Juan, porque fue el encuentro que le cambió toda la vida. Y entonces le hacemos la pregunta a nuestro DJ, el DJ Moisés. Moisés, ¿cómo un joven puede enamorarse de Jesús como Juan? ¿Qué le aconsejas tú? Bueno, definitivamente, padre, hoy en día creo que hay muchas maneras de podernos enamorar del Señor, pero una de ellas tal vez escuchando su voz, teniendo un momento íntimo con el Señor en la Santa Eucaristía, que sabemos que está vivo y real y Él nos escucha y podemos estar frente a frente, hablarle como un amigo. Yo creo que de esa manera nos podemos enamorar de Él, más sabiendo que Él nos ama con todo su corazón y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que teniendo una intimidad con el Señor, regalarle un tiempo de calidad a Él para que Él también se pueda manifestar en nuestras vidas y, por supuesto, ahí mismo poderle conocer, porque difícilmente podemos amar y querer a alguien que no conocemos. Así que conociéndolo a través de la palabra también yo creo que es muy importante y asimismo conocer todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Exactamente, Moisés, estoy completamente de acuerdo. Si estás enamorado de una persona, le dedicas tiempo de calidad. Y esto sí, esto te dará la posibilidad de acercarte a esa persona, así como Juan se acercó a Jesús. Y se acercó así tanto, como lo leemos en el capítulo 13, ¿verdad?, de su Evangelio, los versículos de 25 a 26, donde dice que Juan se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, entonces vemos aquí que de un lado tenemos el apóstol que estaba más cerca, del otro lado tenemos el apóstol que estaba más alejado de Jesús. Bueno, es el misterio, ¿verdad?, de la vocación que vivimos todos nosotros. Y mientras seguimos meditando, ahora vamos a escuchar algunos mensajes y después regresaremos aquí con nuestra invitada, la hermana Azucena del Santo Tabernáculo de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. No le cambies. Soy Maricela Álvarez, vengo de la Iglesia Sagrada Familia de Wilmington. Tengo alrededor de 20 años viniendo aquí. Les invito a todos los que nos están mirando y que nos escuchan por la radio, a que se hagan sembradores. Yo soy sembradora y gracias a otros sembradores yo he venido aquí, conocí de Dios y tengo muchos testimonios que dar. Así que les invito a que se unan a esta siembra, ¿verdad? Que la siembra es poca y la cosecha es mucha. Gracias, que Dios les bendiga. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas, siempre a su programa Un Corazón que Escucha, ahora al corazón del programa, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra invitada, siempre tratando del tema de Juan el Bautista, de su vocación. Así que ahora vemos
como nos presenta su vocación la hermana Azucena del Santo Tabernáculo de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Bienvenida, bienvenida, gracias, hermana. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta invitación. Estoy gracias. Muy feliz de poder estar aquí gracias. También y poder compartir un poquito también de mi llamado, de mi vocación. Sí. En este programa hermoso que ofrecen para esos jóvenes que están en búsqueda de Dios. Sí. Muchas gracias. Y como lo sabe, estamos tratando de este tema de Juan el Bautista, ¿no? Este que supuestamente era un joven, ¿verdad? Que se enamoró de Jesús y por esto esta predilección de parte de Jesús. ¿Cómo nació su vocación? Es bien curioso porque yo veo mucho un ejemplo muy grande en este discípulo, el discípulo amado, ¿verdad? Juan. Yo sentí este llamado, esta invitación a la vida religiosa más o menos cuando yo tenía 7 años. Y con 12 años, por cierto, supe que el Señor me llamaba a esta vida. Ah, la misma edad que yo lo supe para mí. Oh, ¿en serio? A los 12. Y a los 14, con un permiso especial, yo ingresé a la comunidad Pobres de Jesucristo. Entonces, me encuentro con este discípulo amado, con este amor ardiente al Señor desde pequeña dentro de mí. Entonces comienza ese llamado en mí interiormente. Claro que yo no tenía nombre, no sabía cómo era, no sabía qué era la vida religiosa, pero este amor hacia el Señor que me llamaba, que me atraía, que yo vine a este mundo con una misión, con esta misión que el Señor colocaba dentro de mí. Y fue creciendo más, con oración, visitas al Santísimo, y fui descubriendo dentro de mí este llamado y que el Señor me llamaba para la vida religiosa. ¿Esto dónde sucedió? ¿Dónde estaba usted? Yo soy de Paraguay, nací allá, me crié allá, entonces comenzó mi trayecto allá en Paraguay cuando estaba todavía en la casa de mis padres. Comenzó eso. ¿Y cuántos hijos son? ¿Sus padres cómo lo tomaron eso? Somos siete hermanos. Tengo 5 hermanas y 2 hermanos. Y en el comienzo mi familia lo tomó bien. Tengo una hermana más joven que yo, que también es hermana. Entonces todo comienza con ella. Yo creo que la parte fue con ella la parte difícil porque fue ella la que dijo primero que estaba interesada en la vida religiosa y después yo. Entonces creo que ella... Entonces, si usted lo dijo a los 12, ¿ella cuándo lo dijo? Ella lo tenía 10 años. Sí, ella tenía 10 años bien, cuando nos ella... Nos ganó a todos. Ajá. Y quedamos sorprendidos, pero después también dentro de mí ya como ella asumió eso, yo también dije, yo también tengo este llamado, siento esto. Interesante, sí. Porque también Juan y Santiago eran hermanos, ¿no? Así como Andrés y Pedro. O como el otro, Santiago y Judas, ¿verdad? Hay 3 parejas de hermanos en el grupo de Jesús, ¿no? Entonces, sí, sucede que en las familias santas, ¿no? Hay muchas vocaciones. Sí, sí. Sí, interesante. Sí, incluso tengo primos y primas que están todavía también en la vida religiosa o son padres. Y eso fue comenzando a suceder en mi familia y mi hermana. Quiso ser hermana, era muy joven, entonces pidieron esperar un poquito y yo, la que dijo por última, entré primero, pero hoy también mi hermana también es hermana en la misma comunidad que en yo la misma estoy fraternidad. Hoy. Exactamente, en las Hermanas Pobres de Jesucristo. ¿Y cómo fue el recorrido desde Paraguay, verdad, hasta aquí a los Estados Unidos? Entonces, nuestras casas de formaciones lo hacemos en nuestro país de origen. Claro. Entonces, pasé 2 años en Paraguay y después me fui a Brasil. Brasil hice mi noviciado y después me mandaron para Paraguay. Volví, profesé mis votos en Brasil y me quedé 1 año en Brasil. Entonces, en Brasil tienen todavía la casa de formación. Exactamente, la casa de noviciado es en Brasil. Es en Paraná. Paraná. Claro. Nuestra casa madre está en San Pablo. Sí, claro. Y eso fue más o menos mi trayecto. Una vez que profesé mis votos, mi primer año me quedé por Brasil, el primer año, y el segundo año ya me mandaron para acá. Entonces estoy viviendo aquí hace 5 años. ¿Quién fundó su congregación y el carisma? ¿Nos lo presenta un poquito, sí, por favor? Nuestros fundadores son el padre Gilson Sobreiro y hermana Sierva. Ellos los dos son brasileros.
Entonces, nuestro fundador, él era de una comunidad de los Oblatos y él estaba trabajando en este lugar bien pobre de Brasil que se llama Favela, donde mucha gente pobre viven y él se fue a trabajar. Entonces, ahí él miraba la situación de los jóvenes, cómo los jóvenes estaban perdiendo las drogas y él se hizo la pregunta, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor, dentro de esa pregunta, el Señor aprovechó y le dio este carisma que es nuestro, ¿verdad? Y él comenzó a ayudar a estos jóvenes y fueron apareciendo otros jóvenes también que quería ayudarle al Padre a ayudar a estos jóvenes a salir de esta realidad de pobreza y también de adicción. Ahí comienza nuestra comunidad a ser fundada y nuestro carisma en todo es Jesús todo y todo de Jesús, donde nosotros nos dedicamos a vivir esto en nuestros diferentes ministerios que tenemos. Tenemos ministerios con personas que viven en la calle, sí. Tenemos granjas de recuperaciones, hacemos visitas en las cárceles, tenemos visitas a las mujeres en situación de prostitución. Claro. En muchos otros países tenemos niños que viven en la calle también y tenemos este amplio trabajo en ese sector, llevar esta esperanza a esas personas que están en las calles y también llevar Jesús, ¿verdad?, con nuestro testimonio. Y si un día ellos quieren salir de ahí, le proporcionamos un lugar que puedan tener ese encuentro con el Señor, donde también pueden agarrar otra vez su dignidad, ¿verdad? Lo más importante, tomar esa dignidad que son amados, ¿verdad? Entonces, esto de Juan que se acerca a Jesús, ustedes lo viven acercándose a los pobres, ¿verdad? Exactamente. Es eso. Nos vamos allá, somos esa presencia de Jesús y Jesús tiene esta característica que las personas con que él se encontraba, las personas se sentían que el Señor amaba a esa persona como si fuese que no existiese otra persona. Entonces, esa es nuestra señal. Nosotros nos vamos allá, conocemos a estas personas, su nombre, historia. Cada una de esas personas son una persona que tienen historias y nombres donde nosotros marcamos en nuestros corazones también. Hermana Azucena, yo estoy convencido que muchos jóvenes tendrían este deseo, esta ilusión de dedicar su vida a la misión para los pobres. Le querría dar usted un mensaje final, mirándolos aquí en la cámara, a donde los ven, a usted, donde la ven. Entonces yo a todos los jóvenes que están viendo este programa, les invito y les motivo a tener este relacionamiento con el Señor, a tener este amor, buscar por crecer y también creciendo en el amor por las personas que están a nuestro alrededor y también a esas personas que capaz se encuentran en las calles o personas que necesitan. Una vez que nosotros crecemos en nuestro amor por el Señor, también aumenta nuestro amor por los demás. Entonces yo le invito a cada uno de ustedes, colóquese eso, busquen este amor al Señor y amen a otros. Muchísimas gracias, hermana. Gracias y gracias también a ustedes por seguirnos hasta acá. Es cierto que, bueno, somos muchos los que tenemos este deseo de servir a los pobres, porque los pobres son Jesús mismo que está tocando la puerta de tu corazón para que tú tengas una relación íntima con Él como la tuvo Juan. Entonces, gracias a la hermana Azucena, gracias a todos ustedes. Ahora, algunos mensajes importantes. Después regresamos aquí por el resumen final, siempre a su programa, Un Corazón que Escucha. La palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el Evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente.
day. What God has given, no one can take away. So keep the faith, don't let it fade. Fear, worry, doubt are not in the name. The name above, the Son of Love. Queridos jóvenes, seguimos aquí en Un Corazón que Escucha con esa música que te conecta con Dios a través del rap, a través de la cumbia, merengue, todos los tipos de música, pero que también llevan un mensaje de amor. Así que unámonos en nuestras oraciones también por todos los que llevan el mensaje de Dios a través de la música, pero también a todos ustedes que reciben el mensaje de la palabra de Dios y que se están enamorando de Dios a través de este programa Un Corazón que Escucha. Ya que estamos cerca de esta Navidad también, abramos el corazón a Jesús y que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que vamos con Padre Santi, que nos trae un resumen de lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy. Muchas gracias, Moisés. Y sí, estamos aquí durante la tercera semana de Adviento, la que se llama Gaudete, porque nos estamos acercando ya a la Navidad. Y entonces la alegría es mucha, ¿verdad? Porque llega nuestro Señor. Llega, se acerca, así como Juan se acercó mucho a Jesús y se acercó, ¿por qué? Porque su corazón estaba todo conectado y atado al Señor. Bueno, hemos visto durante este programa, ¿verdad? De esta relación. Antes hemos empezado con esta pregunta que ella, Ana Villegas, nos contestó. ¿Por qué Jesús amó a Juan con un amor particular? Porque estaba presente siempre, estaba siempre con él, estar siempre con el Señor. Esto es lo que sirve, ¿verdad? Me decía Moisés al inicio del programa, bueno, si un joven estuviera 3 horas al día por todo un año siempre con el Señor Jesús, al final se enamoraría, es cierto, ¿verdad?, del Señor. Pruébelo. Y también la hermana Azucena, ¿verdad?, del Santo Tabernáculo, de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, nos presentó su vocación, que empezó desde de los 12 años hasta su hermanita tenía 10, ¿verdad? Sí, es posible que cuando uno tenga, ¿verdad?, este deseo de encontrar el Señor, la gracia te lleva hacia Él. ¿Cómo tengo que hacer para tener una relación fuerte con el Señor Jesús? Tus ojos siempre fijados en Él, así como los ojos de Juan. Bueno, entonces escríbenos a nuestro correo uncorazon@esne.global. La próxima semana vamos a tratar otro tema muy interesante, la vocación de Felipe, el apóstol, del ven y lo verás. Y tú también, por favor, ven aquí y lo verás, este programa, que pueda ser para ti, para tu discernimiento. Y como siempre le decimos, arrivederci.